Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos presenta. Bueno, regresamos. Recuerden nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Hospital Materno Infantil presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, que hoy vamos a tratar un tema muy pero muy interesante. Fíjense bien, prevención de cáncer cérvico-uterino, que esto es muy importante. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Liliana Rodríguez, licenciada en planificación familiar. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, la muñeca. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros la licenciada en enfermería Lupita Delgado. Lupita, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A ver, vamos principalmente a platicarles a nuestro público qué entendemos, cuál es el concepto de cáncer cérvico-uterino. Llegas con la ginecóloga o llegas al hospital y dicen, ah, caray, parece que traes un cáncer cérvico-uterino. Adelante, ¿quién me quiere contestar? Lupita, vámonos con Liliana. Liliana, platícame. Pues necesita primero la paciente llega al hospital y pues se ven anomalías. Uh-huh. Hay ciertas como ulceritas. Úlceras. Que se ven en el cérvix. Uh-huh. Sí. O sea, haga de cuenta que son como unas ulceritas que pensamos que también puede ser en un momento dado el virus de papiloma humano, ¿no? Sí, o se puede presentar también con algunas lesiones, unas verruguitas que se pueden ver en la horquilla, uh-huh, en los labios exteriores y también por dentro. ¿Esto lo puedes checar, por ejemplo, cuando vas con el ginecólogo y te está haciendo el Papanicolaou? ¿Puede checarlo también el ginecólogo, no? Sí. Que así sale, como que está en esas partes de aquí, unas como llaguitas totalmente, y que puede decir, bueno, hay alguna anomalía en tu útero, hay que sacar un poco de esto, sí, para mandarlo a analizar, ¿verdad? Sí, Lupita. Hacemos primero, pues, lo que sería el examen de cáncer, uh-huh, o Papanicolaou, que le nombramos, es la toma de la citología. En caso de que sí se vean esas alteraciones, pues se les va a dar su cita a la paciente para que acuda con nosotros a la revisión posteriormente, que sería una consulta de colposcopía. Esas verruguitas que se ven, pues sería lo que vendría siendo el condiloma acuminado. En el cérvix se llama infección del virus del papiloma o neoplasias intraepiteliales. ¿Sí? O neoplasias, displasia leve, moderada, severa. Esto es bien importante. Estos resultados se otorgan al ginecólogo, platica con la paciente. ¿Este tipo de exámenes lo están realizando en el Hospital Materno Infantil? Estamos, ¿sí?, haciéndolos, realizándolos de lunes a viernes a toda la población sexualmente activa. Una vez que inició las relaciones, pueden acudir a hacerse el examen al año. Se requieren dos exámenes negativos. Para que después, posteriormente, la norma oficial nos dice que una vez que están negativos, pueden proceder a hacérselo hasta 3 años. A ver, yo les pregunto algo. ¿Factores que intervienen? ¿Puede intervenir estos factores en un momento dado cuando la persona o la pareja tiene múltiples parejas sexuales? Sí, sí. La promiscuidad, el tabaquismo activo, uh-huh, el inicio de vida sexual a temprana edad. A temprana edad también. La mala alimentación también es un factor de riesgo. Una dieta deficiente en frutas y verduras. ¿Por, uh-huh, qué? Porque las frutas y las verduras son los antioxidantes que nos ayudan a que nuestras defensas estén bien. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si no consumimos las frutas y las verduras porque no estemos, pues, con la solvencia económica o no estemos con la costumbre del hábito de las frutas y las verduras, pues eso nos van a disminuir nuestras defensas. Aquí es muy importante lo que tú mencionas, Liliana. Cuando inicias tu vida sexual activa a temprana edad, o sea, estas personitas tienen que estarse checando constantemente, ¿no? Sí, es de suma importancia que las chicas que inician vida sexual a temprana edad, uh-huh, 12, 13, 14, la norma oficial dice que a partir de los 24, siempre y cuando hayas iniciado vida sexual hasta tus 22, 23, uh-huh, pero en la actualidad hay chicas que inician vida sexual ya 11, no, 12, ya sea por que ellas aceptaron o por violación. Es de suma importancia que estas chicas vengan al hospital a realizarse su prueba.
Fíjense qué tan importante es saber todo esto y tomar conciencia, porque no tenemos una educación respecto a esto. Las jóvenes que están ya ahorita con su vida sexual activa, muy jovencitas, no se hacen ni exámenes. ¿Cómo está el índice? Ahorita que ustedes lo están viviendo en el Hospital Materno Infantil, el índice de cáncer cervicuterino, ¿cómo andamos? Lo tenemos entre 25 a 34 años, tenemos un índice como de un 3%. Ajá. Y de las personas en edad de 35 a 64, pues sí ha habido como un 2 o 3% más bajo. También, más bajo. Perfecto. Aunque también se dice que si la paciente pasa de la límite de edad, que son nuestras tomas de 25 a 64 años, si la paciente tiene 65, 66, 67 en adelante, pueden acudir y se les hace el examen. No hay ninguna contraindicación de que no se lo hagamos. Muy bien. ¿Qué es lo que les está ofreciendo el Hospital Materno Infantil a todas las mujeres con respecto a esto, a esta prevención de cáncer de cervicuterino? Estamos ahorita en la semana del cáncer que acaba de pasar, 26 de agosto, pero lo estamos extendiendo hasta el 31. Pero no importa si pasamos el tiempo, estamos invitándolas a realizar el examen de cáncer a toda la población, esa población abierta. De lunes a viernes, el único requisito es que no estén menstruando. Que no estén menstruando, solamente es, o sea, la menstruación. Termina la menstruación, inmediatamente te puedes hacer el Papa Nicolau. ¿Cuántos días tienen que pasar? 3 a 4 días. De 3 a 4 días. Y no haber tenido actividad sexual 24 a 48 horas. No aplicarse pomadas, óvulos o jaleas, que eso es lo importante para realizar la toma. ¿Esto es gratuito? Es gratuito. Perfecto. Vamos entonces a decirles a nuestro público, invitarlos a que se dirijan al Hospital Materno Infantil, que es muy importante, bueno, pues acudir, que está en Avenida Constituyentes 1075, y el teléfono es 33-36-1906-35, extensión 152, por si desea alguna información. Muñecas, gracias por traerme esta información del cáncer cervicuterino, que es muy importante que acuda todo nuestro hermoso público, y lo mejor de todo es que es gratis. Gracias al doctor Francisco, su director. Sí. Saludos a todo el personal, desde dirección hasta intendencia. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Mis muñecas. Bienvenidas. Gracias. Aquí, espérenme tantito. Vámonos a esto, señor productor. Adelante. Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos, presentó.